Oh,
Confirmata et super nos misericordiae.
Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Hoy tenemos una intención especial por el descanso eterno de la difunta Marina Peña. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado grave y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada santa misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hoy celebramos el tercer domingo del año litúrgico. En las lecturas oiremos la eficacia y autoridad que la palabra de Dios tiene. La misma palabra aceptada y obedecida por un grupo de gente los consagró como el pueblo escogido. Más tarde, Cristo, al predicar la buena nueva, nos anunció Él que es aquella palabra de Dios encarnada. La Santa Misa será presidida por Padre Ángel Manuel Maldonado. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a los ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Hermanas y hermanos en Cristo. Bienvenidos, domingo, día del Señor. Y qué bueno que el Señor nos ha dado vida y hemos podido llegar hasta el templo aquí para congregarnos y así festejar un misterio de amor que es la Santa Misa. Ofrezco esta Eucaristía por las intenciones que se mencionen al principio. Y en adición, como el Señor tiene y sobra en abundancia, el Señor tiene infinito, infinidad para dar, ofrezco la Eucaristía por cada uno de ustedes, también por las personas que nos acompañan a través de los medios, del internet,
y nuestros enfermos, en particular los que nos ven a través de los medios en el Hospital Auxilio Mutuo, y también pues los enfermos nuestros, familiares, amigos, vecinos, para que cada uno de ellos pues reciban esa unción del cielo, sanación del alma y del cuerpo, pero que reciban una sanación. Pues con alegría, con entusiasmo, iniciamos estos santos misterios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Hermanos, tú y yo somos pecadores, ofendemos al Señor. Y luego de una semana, para muchos, sin venir al templo, ¿cuántas cosas tendremos nosotros ahí que hemos ido acumulando, ¿verdad? Esas debilidades que afloran, esas situaciones que hay que enfrentar, pues la Iglesia nos da la oportunidad en este momento de hacer un acto y reconciliarnos con el amado. En silencio pedimos perdón al Señor. Y juntos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Hermanos, qué lindo y qué hermoso ese es alabar al Señor. El himno de gloria es un himno de alabanza. Para que vean que también los católicos, nosotros también, mira, le damos fuerza a esa alabanza al Señor, siempre la alabanza, en todo tiempo, en todo lugar, alabemos siempre al Señor. Y ahora la iglesia nos invita a que hagamos nuestra primera oración comunitaria. Oremos. Tres. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Gracias. Siéntense, hermanos. Abrir el corazón, ahora estar atentos, porque hemos venido al templo a recibir alimento, alimento para el espíritu, alimento para el alma, y aquí lo vamos ahora, aquí está, estamos aquí. Así que abrir ese corazón para ver qué el Señor tiene para ti y tiene para mí también como celebrante. Escuchemos con mucha atención. Primera lectura. Libro de Nehemías. A Dios nadie lo ha visto. Él manifiesta su voluntad por la ley escrita en el corazón de los seres humanos y por medio de los profetas inspirados. El pueblo congregado en torno a Esdras escucha con veneración la lectura del libro sagrado. Escuchemos. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas, amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a toda la asamblea: este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a todos los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Palabra de Dios. Alabamos, Señor.
tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Perfecta es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Mandatos del Señor son rectos, alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos, eternamente justos. Tus palabras, Señor, palabras de mi boca que llegue a tu presencia, meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Segunda lectura. Primera carta de San Pablo a los Corintios. En su primera carta a los Corintios, San Pablo usa el ejemplo del cuerpo humano para explicar el gran ministerio del cuerpo místico de Cristo. Todos nosotros somos distintos, pero formamos una comunidad. Y la cabeza de todo es Cristo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano,
no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios. Y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto. Y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Pues en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercer lugar a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Lucas. La escena que nos cuenta hoy San Lucas tiene lugar al comienzo del ministerio de Jesús de Nazaret. Cristo leyó la parte bíblica que explica su propia misión como Mesías anunciado. Él es la palabra de Dios encarnada. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal como nos transmitieron los que la vieron desde el principio y que ayudaron a la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribirlo por orden, para que veas la verdad de la que te he enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Hermanos, les invito en este momento a que hagamos una pequeña reflexión en silencio, puesto que acabamos de escuchar cuatro lecturas, incluimos el Salmo, serían cuatro lecturas. Mucha comida, mucho alimento tienen hoy estas lecturas para nosotros, así que vamos a ver si podemos descubrir un versículo, una antífona, una palabra, algo de lo que hemos escuchado que esté tocando nuestros corazones. Meditemos en silencio.
Hermanos, cada domingo nos reunimos para celebrar una fiesta, y más que fiesta, un banquete. Y más que banquete, celebrar un misterio de amor. Y en cada domingo hay lecturas, se escucha, se proclama la palabra del Señor. Y esa palabra tiene que ser vida, tiene que ser fuerza para ti y para mí. Nadie puede salir igual que como entró, una vez que ha escuchado, ha entendido la palabra, no puede salir igual. Tiene que haber causa y efecto, es decir, que ese corazón tiene que ser tocado, interpelado por lo que acaba de escuchar. Por eso tenemos que estar en sintonía con las cosas de Dios. De esa puerta para acá, olvidémonos de las habichuelas que se quedaron quizás ablandando, de que de aquí voy para aprovechar los especiales de las tiendas, que hay pocos artículos, de aquí voy para en casa de los suegros, de aquí voy a pasar el trimel porque hoy hay un sol muy bueno. Olvidémonos de todas estas cosas. Estas cosas son triviales en este momento, porque aquí lo trascendental es estar aquí en la casa del Señor, cobijados, congregados, para celebrar un misterio de amor y así honrar al Señor. Le honramos. Él no necesita nada de nosotros, pero nosotros sí lo necesitamos todo de Él. Y si queremos saber cuál es la voluntad del Señor, qué le gusta, qué le agrada al Señor, precisamente escucha la palabra, escucha, hijo mío, qué tengo que decirte, dice el Señor. Y así sabremos qué agrada o qué disgusta al Señor. Por eso es que, y no estoy fuera de tema, por si acaso, porque si ustedes han estado muy atentos, esta primera lectura del libro de Nehemías, al igual que el Salmo, al igual que el Santo Evangelio, tratan precisamente de escrituras, de unos textos y del valor y la importancia que nosotros tenemos que dar continuamente a la Sagrada Palabra. Y vamos a ver un poquito, a tratar de escudriñar la esencia, un poquito difícil, ¿verdad?, porque son cuatro lecturas, poco tiempo, pero sí podemos darle unas pinceladas a estas lecturas. Vamos a coger esa primera lectura del libro de Nehemías. Y es muy interesante porque estamos viendo aquí cómo el autor está resaltando la ley, el libro de la ley. Y es interesante cómo estas personas se han congregado frente al templo desde la salida del sol. Vamos a ir viendo estas imágenes para poder saborear la escritura. Es necesario que nos podamos situar en ese tiempo, en ese contexto en el que el autor nos habla. Y aquí nos está diciendo que Nehemías está hablando, pero está en el templo, y las personas, la gente, el gentío está desde la salida del sol hasta el mediodía. Qué interesante, hermano. ¿Cuántas horas habrá ahí, más o menos? Maltasau. 4, 5, 6 horas, más o menos. Y dice la palabra que Esdras trae el libro, viene con el libro de la ley, lo enseña, y que todo el pueblo estaba atento. Grábate eso, hermanito. Ante la palabra de Dios hay que tener atención, prestar atención para entender, para descubrir qué el Señor quiere transmitirme a través de su palabra. Y entonces el pueblo atento, Esdras entonces en un momento dado bendice al pueblo con las sagradas escrituras, que en este caso eran rollos, pergaminos. Recuerden que no había imprenta. Cuando se habla aquí de libros, que tenemos que visualizar largos pergaminos de piel de animal en la que se escribía. Y de esos pergaminos se hacían las lecturas en las sinagogas. Luego entonces vamos viendo un pueblo que está atento,
que pasan horas y está allí. Y nos dice la palabra que este pueblo estaba inclusive, se postraba rostro en tierra, ponía su frente pegadita, postrado. Postrarse es colocar la frente en el suelo, en el piso. Así que en varias ocasiones este pueblo, emocionado, conmovido por la palabra que estaba escuchando, se postraba ante la grandeza de ese Dios que nos está narrando por boca del profeta Nehemías. Entonces también vemos que había una preocupación, una intención, un cuidado muy particular de que se hablara con claridad, claridad, que se explicara con claridad, con sencillez, para que todo el que escuchara la palabra la comprendiera. Muchas veces oímos oradores muy elevados y uno puede decir, generalizar, qué lindo habló. Y acto seguido, ¿de qué habló? Ay, yo no sé de qué habló, pero habló lindísimo. Habló precioso. Ave María, yo estaba en una nube. ¿Pero recuerdas algo? Van viendo, hermano, que no está, es la simpleza del corazón. Porque ya la palabra de por sí tiene el efecto, tiene la gracia del Espíritu Santo. Hay una efusión en la palabra, está, hay una efusión del Espíritu Santo que el que la escucha con atención capta, tiene que captar algo, algo dice. Por eso es que nos congregamos y nos reunimos por lo menos una vez en semana, precisamente para estar atentos, para ver cuál es el mensaje, cuál es el alimento que el Señor tiene para el alma y para el espíritu nuestro. Así que entonces, esto es bien importante, que estos estaban allí atentos, estaban allí prestos a escuchar lo que se iba a leer. Y es importante ver cómo el Señor dice, estén alegres porque hoy es un día sagrado. Un día sagrado quiere decir, no estés triste, porque es día sagrado, el domingo. Día del Señor, debe ser siempre día de alegría, porque el Señor nos invita al descanso, nos invita al sosiego. Somos tú y yo lo que hemos distorsionado el domingo en hacer 20 tareas, y lo que era descanso se convirtió en agobio y en fatiga, y luego vamos al lunes cansado. ¿Y qué te pasa? El lunes te ve el compañero o la compañera, ¿qué te pasa? Estoy cansado, tú no sabes todo lo que yo hice el sábado y no se diga el domingo. O sea, el día del Señor, que el Señor conoce, hermanos, la naturaleza nuestra y sabe que nuestro cuerpo necesita descanso. Por eso es que cuando en la creación nos vamos al Génesis, el Señor crea y va viendo, vamos viendo la acción de la creación. En el primer día creó Dios y así el segundo, y dejó un día para el descanso, que inicialmente fue el sábado. Y ustedes saben cómo los judíos guardaban y conservaban el sábado. El domingo luego es cambiado la iglesia con unas razones muy fuertes. No fue un capricho, como algunos dicen. La iglesia es caprichosa y quiso cambiar el domingo. No, es que el cambio de sábado a domingo tiene unas connotaciones muy profundas. El primer día de la resurrección del Señor fue domingo, primer día de la semana. Y entonces, con la muerte y resurrección de Cristo, se cierra toda una alianza y comienza una nueva alianza. Y de ahí el Viejo Testamento, la antigua alianza, y el Nuevo Testamento, la nueva alianza del Señor. Todo es nuevo. Pues entonces se dedica, se resalta el domingo como fiesta grande para que tú y yo honremos al Señor y descansemos. El resto de las normas que se prescribieron para el sábado deben de aplicar el domingo. Y lamentablemente,
pues ni se nos dice de eso, ni se nos comenta de eso, ni se nos exhorta a eso. Y nosotros, si no nos dicen, no nos exhortan, no nos dicen nada, pues entendemos que eso no es importante. Y por eso, pues vamos así haciendo lo que creemos que lo que mejor nos parezca. Pero no es así, hermanos. Tenemos que estar discernir, meditar todo lo que el Señor continuamente quiere depositar en nuestros corazones. Pero para discernir, tiene que haber reposo en el alma, en el corazón. Si tú estás en una agitación, en una intranquilidad, en una convulsión, no puedes escuchar la voz de Dios. Entonces, Dios no me habla, Dios no me quiere, Dios no le intereso. Dios mío, pero es que tú no te estás quieta, hijita mía, tú no te estás quieto, hijo. Tú estás en un hilo y ahí aplicamos el Evangelio. Malta, 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 en muchas cosas estás ocupada y envuelta, pero una sola es importante. María, tu hermana, ha escogido la mejor parte y nadie se la ha de quitar. ¡Qué lindo! No está menospreciando el Señor con esta expresión. Está diciendo la mejor parte. No dice escogió lo que tenía que escoger o lo único que había que escoger. La mejor parte era María se postró, se tiró a los pies del Maestro a escuchar lo que salía de esa boca que estaba tocada por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, voy a ir saliendo un poquito. Así que el Señor dice, no estén tristes. Es día de alegría, es día de gozo, es día de esperanza. Es día de yo nutrir mi alma, mi corazón, para retomar fuerzas para el quehacer de una semana que iniciamos. ¿Cómo va a ser esa semana? No lo sabemos. Pero si estamos nosotros ya previamente hemos colocado nuestra semana en las manos de Jesús y de María, pues la carga o las situaciones se van a hacer más llevaderas. Y esa es la meta, que yo pueda vivir mi carga, vivir, como dice, cada día tiene su propio afán. Pues vamos entonces a estar preparaditos para que cada día yo pueda tener las fuerzas necesarias para poder realizar aquello que el Señor ha permitido que suceda y yo poderlo realizar en mi vida. Ya mismo vamos a volver otra vez a esta lectura ya mismo, pero quiero ir un momentito también ahora al Salmo de hoy. El Salmo de hoy, a pesar de que tiene muy pocos versículos, es un Salmo que nos invita, si lo hemos escuchado bien, el Salmo 18, es una alabanza en la que está precisamente resaltando la maravilla que es seguir, escuchar la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios está manifestada en la palabra y en sus leyes. Así que volvemos otra vez a ver en el salmista, cómo el salmista nos invita a nosotros a valorar la importancia que tienen las Sagradas Escrituras, hermanos. La maravilla, todo lo que esconde, todo lo que se puede recibir de las Escrituras. Y eso es el salmista lo que nos está diciendo. La voluntad de Dios está manifestada en sus palabras y en sus leyes. ¿Queremos agradar a Dios? ¿Queremos servir a Dios? Pues tengo entonces que hacer un esfuerzo para conocer al Señor y para ver qué el Señor espera de mí. Porque la meta es el cielo. Y todo aquel que cumpla la palabra del Señor, pues mira, va por buen camino. Aquel que no la cumple, que se desvía y va por otros atrechos de la vida, cuidado, hay que orar entonces para que esta persona caiga en el camino. ¿Y quién es el camino? El Señor lo ha dicho. Yo soy la verdad, la vida, la luz y el camino. El Señor mismo se autodenomina que es luz, que es vida y que es camino. A Él hay que seguirle. De hecho, Juan el Bautista, vemos como dice, allí va el Cordero de Dios, a ese síganle. Y de ese yo no soy digno de desatar las sandalias de su, de su,
el cinto de las sandalias. Qué interesante, hermanos. Así que tengamos bien presente esta pequeña frase que les dije, que el Salmo también es aplicable, porque lo vamos ahorita a ver nuevamente con el Evangelio. Que el Salmo nos invita a ti y a mí a valorar, a redescubrir, a afianzarnos cada día más y más en la palabra del Señor. La lectura de Pablo hoy es la que nos saca, porque no siempre es fácil para los que escribieron, ¿verdad?, los liturgistas que dividieron las lecturas en el ciclo A, ciclo B, ciclo C. No siempre es fácil que las cuatro lecturas compaginen, armonicen. Pues si vemos, la primera lectura sí armoniza con el Salmo, y el Salmo y la primera lectura armonizan con el Evangelio. Pero ahora nos encontramos de momento, salimos de esa lectura o de esa línea de pensamiento y caemos entonces en la carta de Pablo. Una carta maravillosa, hermanos. Esto es una joya de carta. Con esta carta solamente, o con varios versículos de esta carta, pudiéramos hacer un retiro de un día completo, meditando, escudriñando todo el significado que Pablo, el Espíritu Santo, está colocando en Pablo para ti y para mí. Así que vamos viendo que en esta lectura el Señor está haciendo uso de una imagen preciosísima, una imagen maravillosa, que es una comparación muy profunda, la del cuerpo humano con el cuerpo de la iglesia, hermanos. Mira tú qué comparación tan especial. Y nos presenta imágenes simples que las podamos entender. Nosotros, tú y yo, tenemos un cuerpo, y ese cuerpo está compuesto por montones de miembros y de órganos vitales, que cada uno con funciones distintas. Y entonces el autor, por gracia de la inspiración del Espíritu Santo, hace uso de esa imagen del cuerpo para decir que la iglesia, el cuerpo místico, Cristo, cuerpo místico de la iglesia, nosotros somos ese parte de ese cuerpo. Entonces, si somos parte de ese cuerpo, y hay una comparación bien estrecha, cada miembro de tu cuerpo es importante. Tan importante es el dedo chiquito del pie como lo es el ojo izquierdo, el ojo derecho, los oídos, el hígado. En fin, cada órgano de tu cuerpo tiene una importancia y una función. Y el ojo no puede o no debe de menoscabar al oído, ni el oído debe de menoscabar los pies, o los pies no deben de menoscabar las manos, o las manos no deben de menoscabar la lengua o los labios, porque cada uno está situado para realizar una misión o una función que es de vital importancia para el cuerpo. Pues en la iglesia, el cuerpo místico, vamos ahora a ver nosotros aquí, iglesia doméstica, cuerpo místico de Dios, está también formada por diversidad de personas, con diversidad de talentos. Y hoy aquí cae muy bien que se explique algo con relación a los talentos, a los carismas que el Señor ha regalado a distintas personas. Y comienzo diciendo que son regalos y Dios te los dio, pero Dios también en cualquier momento te los puede quitar. Porque, ojo, los carismas y los talentos y las habilidades que tenemos son para ponerlas para el bien y el servicio del prójimo, de los demás. No es para lucro personal. Si Dios me regala a mí un carisma, me regala a mí un don, ese carisma, ese don tiene que ser de beneficio para una comunidad. Ese es el fin. Porque el Señor usa nuestras manos, el Señor usa nuestros labios, el Señor usa nuestros pies. Lo vamos a ver ya mismito, que yo se lo tengo aquí un poquitín descrito ya mismo. Y hace uso de todo. Por eso es que nosotros tenemos que tener un poco de cuidado cuando estamos congregados
por tiempo, llevamos ya meses, años en una iglesia, y sabemos que se fundan, se forman distintos grupos, o distintos, vamos a usar una palabra un poquitín, distintos ministerios. Entonces, fulana, Rosita es parte del ministerio tal, Pedrito es parte del ministerio tal, y así cada cual forma, según su gusto o según el llamado del Señor, decide formar parte de un ministerio. Pero hermanita, hermanito, cuidado, cuidado contigo y conmigo, porque muchas veces nos creemos, porque ya yo soy la líder o el líder del movimiento tal, ya yo soy, me hincho como una pava o un pavo real. Ustedes han visto la hermosura del pavo real, ¿verdad? Eso es una hermosura que uno, ante la maravilla de los ojos, uno queda así, queda uno, ¿verdad?, maravillado de esa hermosura. Por eso hay que tener cuidado, porque los carismas, miren, tan importante es la persona que está ahora mismo en ese kiosco, desde las 5 o 6 de la mañana friendo, quemándose las pestañas, cogiendo el aceite quemado. No quisiera decir que a manteca, por lo menos quiero decir aceite, ¿verdad? Porque saben que la manteca, pues, hace mucho daño, pero bueno, vamos a decir el aceite. Y hay aceites también que tampoco son muy buenos, que digamos. Bueno, pero se usan, ¿verdad? Dependiendo del precio. Pero a lo que voy es que cada persona en la iglesia, formando un solo cuerpo, tienen diversidad de talentos. Y esos talentos, hermanos, tenemos que respetarlos, valorarlos. Yo no puedo sentirme mejor porque soy miembro o el líder o líder del equipo del Ministerio de Música. Yo no puedo sentirme que soy la grandeza porque soy el líder o la líder del Ministerio de los Ministros de la Eucaristía, o del Ministerio de Acogida, o del Ministerio de los que ustedes quieran mencionar, ¿verdad? Hay diversidad de ministerios. Aquí más, que es una parroquia tan compleja, y hay diversidad de talentos y de dones aquí en esta parroquia. Pues ojo, porque no despreciemos nunca, cuidado con menospreciar los dones, talentos y capacidades de los demás. Cuidado, y uso la palabra con mucha intención, cuidado. Cuidado con vanagloriarte con los talentos y dones que el Señor te ha prestado. Los talentos son prestados, hermanos. El Señor en cualquier momento los retira. ¿Y sabes qué? Uno lo percibe. Oye, ¿tú no te has dado cuenta de fulanita, de fulanito, lo apagado o la apagada que está? Últimamente está, que yo no sé, se nota en el caminar, en el hablar, en las ejecutorias que realiza, como que... Y uno dice, pues se apagó, se fundió. Va a haber que buscar a otra o a otro porque no produce nada, no dice nada. Y uno se da cuenta, hermanos, uno se da cuenta cuando esa gracia del Espíritu Santo como que ya no tiene esa luz que irradia, y entonces esas ideas que emanan pues ya son otras. ¿Qué pasó ahí? Habría entonces que meditar y orar por la persona también. No caer enseguida en el a escondidas de la persona y no decirle nada a la persona. Porque Mateo nos da a nosotros unos pasos para cuando alguien, cuando tenemos que hacer corrección, ¿verdad? Sabemos que el primer paso se llama la hermanita, al hermanito a solas, y se le señala aquello que entendemos que no está realizando bien. Y segundo paso, luego se lleva un testigo. Vamos con una o dos personas que escuchen. Y tercer paso, en la asamblea, en un pleno, en una reunión grande, se comunica. Pero ojo, siempre tiene que ser buscando el bien común de la persona. Siempre, cuando tú resaltes o hagas una mención a alguien de una falta que tú observas, tienes que estar motivado en buscar el bienestar espiritual de esa persona. Que si tú, porque tú has entendido que de seguir como va, su vida no va a ser la misma y pudiera inclusive apartarse de las cosas de Dios. Entonces tú tienes obligación de velar por el alma de los demás. Nosotros somos todos responsables los unos de los otros de cuidarnos, de apoyarnos.
Otro cuidado que tenemos que tener también es que dentro del plan de salvación, recordemos que todos formamos un solo cuerpo. Y tenemos otro caso, cuidado con aquella o con aquel que viene a la iglesia y dice, yo no entro en nada ni hago nada porque yo no tengo ningún talento, yo no sé hacer nada. Cuidado con eso, hermanos, porque Dios repartió a cada uno, hay diversidad de dones, diversidad de regalos, diversidad de talentos. Quizás la labor tuya pueda ser tan simple y tan necesaria como orar. Orar, tan simple como orar, ser orante. Persona que ora día y noche por el bienestar de la iglesia, por el bienestar de la comunidad. Y eso es, ese es tu carisma, ese es tu talento. Y vale tanto como yo que sea el presidente o la presidenta del grupo tal o cual. Y también tenemos también que ver que todavía hay más. No puedo todavía ni orar, óyeme, pero puedo cooperar. Hay cooperaciones que son necesarias y hay cooperaciones que son de diversas cosas. Mira, yo no puedo hacerme cargo de esto, pero sí puedo colaborar contigo, darte la mano, ayudarte. Pues esa colaboración, esa ayuda también, hermanos, la tenemos que valorar, porque formamos el cuerpo místico del Señor y todos juntos tenemos que ser el ejemplo vivo de ese Dios, porque las manos del Señor y los pies del Señor y el corazón del Señor somos nosotros. Por aquí tengo algo que me gustaría compartirlo con ustedes. Dios no tiene manos, pero usa nuestras manos. ¿Qué hacen esas manos? Pueden curar enfermos. ¿Qué hacen esas manos? Pueden dar de comer al hambriento. ¿Qué hacen estas manos? Pueden preparar alimentos. Mira qué interesante. Unas simples manos. Como también mal instruidas, mal llevadas, pueden ser manos para manejar una pistola, un cuchillo, agredir, acusar, el dedo acusador, etc. Pero como somos templo, el Espíritu Santo mora en nosotros y somos parte de ese cuerpo místico, voy a resaltar solamente lo positivo. Otros deben ser boca de Jesús, la boca. Los labios de Jesús, que lleven la palabra, que el estar contigo, de ti sale, brota con espontaneidad algo del Señor. Una palabra, una frase, algo, que eres la persona que estás allí para unificar, no para desunir. Que estás allí y tu presencia es acogedora. Tu presencia es la de unir una situación. Pues ahí está entonces los labios, la boca del Señor. También algunos tienen que ser los pies de Jesús. Que vayamos a buscar las ovejas perdidas, hermanos. Hay que atraer de alguna forma las ovejas del redil. La mies es mucha y los obreros son pocos. Tenemos entonces que el Señor usando nuestros pies, podamos nosotros ir en búsqueda de esa oveja, que esa oveja perdida, y lo digo con mucho amor y respeto, quizás pueda ser tu mismo esposo, tu hija, tu nieto, tu vecino, no hay que ir tan lejos. A veces que nos creemos que las misiones y los apostolados son lejos, inclusive fuera de Puerto Rico. Mira, aquí en Puerto Rico, aquí mismo en Carolina y aquí mismo en esta urbanización de Campo Rico, aquí hay necesidades apremiantes. Si todavía no las hemos podido descubrir, no hago comentarios. Pero aquí mismo en Campo Rico, Country Club, hay necesidades. Inclusive en las mismas parroquias aledañas a nosotros, hay que ver situaciones muy, muy particulares como para uno ayudar. Para que ustedes vean que no hay que ir tan lejos. Por eso es que es una responsabilidad muy grande, es un misterio. Cómo el Señor ha querido que su iglesia se establezca, se forme, sea dirigida, gobernada, porque ahora mismo tenemos una jerarquía, hay un papa.
Papa cabeza visible del Señor. El Papa es cabeza invisible del Señor. Jesús, Dios nuestro Señor, cabeza invisible de la iglesia, pero cabeza visible es el vicario de Cristo, el Papa. El Papa es el que es el pastor, el que reúne, congrega y debe ser el buen pastor, aquel que acoge a sus ovejas, aquel que busca, aquel que está pendiente, aquel que está atento a las necesidades de los demás. Ya hablaremos ahorita algo de eso. Así que todos tenemos que tener como tarea ser, si tú eres cristiano y te llamas cristiano, no de nombre porque fuiste bautizada o bautizado. Sí, al ser el bautizado recibimos el título de cristiana, cristiano. Pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a pensar que ese es el cristiano y yo soy entonces el corazón de Jesús. Y si yo quiero ser o soy el corazón de Jesús, yo tengo que irradiar amor, comprensión y misericordia donde estoy, porque Dios es amor, misericordia y comprensión perfecta. Mira qué interesante. Si soy el corazón de Jesús, tiene que emanar de mí continuamente lo que es el amor, lo que es la compasión, lo que es la caridad con los demás seres humanos. O sea, ahí entonces uno puede visualizar, sentir. Por eso es que hay personas que están junto a nosotros y uno se siente, qué bien me siento hablando con esta o con aquel. O viceversa, Dios mío, cuando hablo con esta persona queda nervioso, molesto, preocupado, tenso, no sé qué, me saca, me ponen. Sin embargo, hablo con esta otra persona y es una paz, irradia paz, alegría, esperanza. Tiene un no sé qué, usamos muchas veces la expresión, un no sé qué tiene que me agrada. Pues hermanos, esa es la persona entonces que tiene como tarea ser el corazón de Jesús. Porque si somos el corazón de Jesús, nosotros tenemos entonces, ¿y quiénes son los preferidos del Señor? Eso es otra cosa que la podemos sacar de esta lectura. Estoy todavía en la carta de Pablo. Si nosotros, el Señor tiene, y hay que decirlo, el Señor tuvo preferencias. ¿Quiénes fueron los preferidos del Señor? Los pobres, los enfermos, los marginados, los despreciados y los rechazados. Precisamente hoy siglo XXI, los que tú y yo, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, marginamos. ¡Qué interesante! El Señor tuvo, y nuestro Dios es nuestro guía, y sin embargo, un enfermo, un marginado, o una persona desafortunada, un miserable, un pecador, como que no nos atrae acercarnos a ellos. Y el Señor en sus comienzos, en sus primeros discursos y finalizando ya su vida, ya llegando ya en los últimos discursos, siempre enfatizó la importancia del amor al necesitado, al miserable, al pobre, al descarriado, al pecador, etc. Así que si tú y yo queremos ser verdaderamente imitadores del Señor, el amor, la compasión hacia la persona necesitada tiene que estar inherente, tiene que estar muy unida a ti y a mí, que se note, como ustedes tenían hace como 10 años atrás, un eslogan que se pegaba a los carros, un sticker de eso que decía, si eres católico o cristiano, que se te note. Pues mira, yo creo que eso haría falta otra vez, hacer una tiradita de eso, de 2 o 3 miles de eso, venderlas por ahí, sacan unos chavitos, ya les di la idea para recaudar fondos. Sáquese en una tiradita de 2 o 3 mil aparatitos de eso, véndalo dependiendo de lo que les cueste y hasta pesos si tiran una tirada grande. Y vamos a retomar ese eslogan que era muy importante, si eres cristiano que se te note, hermano, porque algunas veces nosotros no se nota. De la puerta para acá sí, pero de la puerta para allá no. Entonces, ¿qué es lo que vivimos? Una caricatura. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Nosotros tenemos que ser 24/7 hijos e hijas de Dios.
Nuestra conducta, nuestro quehacer, nuestro pensamiento tiene que ser siempre dirigido en la meta de servir y de seguir lo que el Señor quiere de nosotros. Y eso está en la palabra. La palabra nos dice, nos indica lo que el Señor espera y quiere de cada uno de nosotros. Voy ahora a hacer otra pequeña pausa y vamos a adentrarnos un poquito en el Evangelio para entonces luego unir todo lo que hemos hablado con el Evangelio, con unas anotaciones que tengo en torno al Evangelio. Este Evangelio de hoy es sumamente interesante e importante. Y voy a decir las razones por qué digo que es importante. Porque es el inicio, es Lucas. En sus primeros versículos, cuando tú buscas el Evangelio de Lucas, vas a encontrar que así inicia, así comienza el Evangelio de San Lucas. Y es precisamente, y ahí está hablando también ese Evangelio de un tal Teófilo. Teófilo es toda aquella persona que ama, escucha y ama a Dios. O sea, el nombre Teófilo aquí es un nombre imaginario, no es real. Puesto por ilustre Teófilo. Entonces uno dice, ¿a quién sería Teófilo? ¿Dónde yo busco Teófilo? Y no encuentro nada en los libros, en la Biblia. No, Teófilo es la persona que está en búsqueda y ama al Señor. Así que si tú eres, amas al Señor y está en búsqueda de su amor, usted te puede decir Teófilo o Teófila. Entonces vemos aquí cómo Lucas quiere resaltar varios puntos. Mire, Lucas fue el único judío, eran cuatro los evangelistas, el único que no era judío fue Lucas, para empezar. Número dos, Lucas era médico de profesión. Número tres, Lucas tuvo una intención muy particular de familiarizarse. Lucas caminó varios años con San Pablo luego de su conversión. Entonces oía y veía a Pablo. Pablo entrevistó personas. Pablo se comunicó con los apóstoles. Por eso es que el Evangelio de San Lucas es un evangelio en la que tiene una fuerza increíble, porque él lo dice, aquí usan una palabra, él fue muy diligente, muy cuidadoso en observar para luego escribir. Es decir, que lo que él escribe es porque lo vio o recibió esa información de una fuente fidedigna, de una fuente seria. Entonces eso le da todavía más validez a los comentarios que nos narra en su evangelio. Y entonces es interesante porque nos narra la primera experiencia de Jesús. Dice, Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Pero tenemos que entender algo. Jesús viene, antes de llegar aquí a Nazaret, Jesús viene de haber estado 40 días en el desierto. ¿Recuerdan ustedes? Que el Señor pues fue al desierto, estuvo allí en ayuna y allí tuvo tres tentaciones, nos narra el Evangelio, ¿verdad? Fue tentado tres veces, ¿por quién? Por Satanás. ¿Venció Satanás a Jesús? No. Y un dato curioso, porque para Dios todo esto es grandioso. Jesús venció tres veces a Satanás, pero ahora no tengo el tiempo de entrar en explicarlo. Lo venció con tres veces haciendo argumentos de la Biblia. Porque Satanás, para tentarlo, hacía alusión a algún pasaje de la Biblia. Y el Señor se lo refutaba con otro argumento bíblico. ¡Qué interesante! Ahí vemos dos cosas. Satanás sabe la Biblia y la conoce mejor que tú y que yo. Lamentablemente, porque no la leemos. La conoce al dedillo y lo prueba. Y en otras veces se podrá ver cómo Satanás conoce la Biblia al derecho y al revés. Vemos también, número dos, cómo la fuerza de tu conocer la palabra de Dios te da a ti fuerza para luchar contra el enemigo, con el combate fuerte, diario, cotidiano, las fuerzas del mal. El conocimiento de la palabra es sostenimiento, te da la fuerza
para tú pensar, discernir, actuar y hablar, comunicar. Él le debatió a Satanás en los tres momentos, que de hecho se va a hacer el primer evangelio que van a escuchar en el primer domingo del tiempo de Cuaresma, que ya prontito, el mes, en marzo, iniciamos la Cuaresma, y el primer domingo de Cuaresma se toca las tentaciones de Jesús. Pero entonces, aquí no se dice, pero si uno lee la Biblia sabe que él venía de ese desierto. Y entonces va a Nazaret, donde se crió. Estuvo allí sobre 30 años. Qué privilegio Nazaret, esa ciudad, de haber tenido ese pueblo, de haber tenido la presencia del Señor. Entonces aquí hay algo sumamente importante, hermanos, que tenemos tú y yo que grabar en nuestros corazones. El Señor, dice la palabra, entró en la sinagoga como era su costumbre. Y quiero enfatizar esto: Jesús era cumplidor de la ley. La cumplía cabalmente, era judío y se honraba el sábado. Antiguamente habían en algunas aldeas y en algunas ciudades, pues un poquito grandes, tenían sinagogas. ¿Qué eran sinagogas? Lugares, casas de oración, porque el templo grandioso y majestuoso estaba en Jerusalén. Entonces era permitido que en las ciudades pequeñas hubieran sinagogas. Entonces allí se reunían los sábados, grupos de personas, ya de los 12 en adelante. Recuerden que la ley obligaba a todo jovencito ya de 12 años en adelante a tener las responsabilidades de un adulto. Y una de ellas era precisamente estar a cumplir con las normas de la ley de Moisés. Entonces aquí vemos cómo el Señor nos da a ti y a mí un ejemplo. El Señor visitaba asiduamente las sinagogas, cumplía con la ley. Y todavía más, podemos de aquí inferir algo, y esto es para ti y para mí. Dios dio en el Sinaí 10 mandamientos, y el tercer mandamiento dice santificar los días de fiesta. Así que ya el Señor, con ese tercer mandamiento que Moisés lo proclama, ¿verdad? Y lo recibe en las tablas, el Señor ya está cumpliendo, santificando los días. Domingo, día de fiesta primordial, hermanos. Por eso es que el domingo, bajo ninguna circunstancia, un buen cristiano, salvo situaciones extraordinarias, debe de faltar a misa. Porque faltar a misa es faltar un mandamiento. Y ya lo ha dicho la Virgencita en las apariciones de la Salet. Dijo, dos grandes pecados, cosas horribles. Estamos hablando del año 1800 y pico, creo que el año 1860 o 70, en la Salet, una de las apariciones famosas, reconocidas por la Iglesia Católica. Por eso la argumento con toda la seguridad, para que después no digan el padre habla de visiones o de visionarios que todavía no tienen. No, la Salet es reconocida por la Iglesia. Y la Virgen en ese momento escribió y dijo, hay dos cosas que me duelen amargamente y sufro. Y es cómo han cogido el día del Señor, que ya era domingo, y trabajan como animalitos. Y muchos no van al templo. Y dice ella, y eso lamentablemente atraerá muchos y grandes castigos para la humanidad. Mira qué interesante. Mira tú qué interesante. Y eso no lo digo yo, busquen, lean la historia de la Salet, lean sus revelaciones y van a ver cómo ella hace y argumenta fuertemente y tristemente ese punto. Me duele grandemente, dice la Virgen, sufro mucho ver cómo el pueblo ha descuidado el día del Señor, cómo hacen 20 cosas y cómo ni van al templo a dar gracias a Dios, a mi hijo. Ah, pero eso traerá grandes consecuencias, grandes males para la sociedad. Y así hemos visto, mira por dónde estamos, siglo XXI, patas arriba, en muchas cosas, ¿verdad? Así que la Virgen fue profeta, profetizó. Qué interesante, la Virgen. San Juan, el cura de Ars, también hablaba mucho de esto y decía,
cuando él tiene una expresión, cuando yo quiero saber si alguien está por buen o por mal camino, y cuando yo quiero saber, decía el cura San Juan Vianney, decía, yo tengo una forma de saber si una persona anda bien. Y consistía precisamente en eso. Oye, tú vienes a misa los domingos, tú guardas el día del Señor, y decía el mismo santo que de plano, cuando le decían o eran honestos, dicen, no, padre, yo pues mire, es que yo tengo que trabajar toda la semana, no mire, padre, es que yo, ya Juan, San Juan prevenía, decía, este está por mal camino, fácilmente puede perderse, hermanos, y es un gran santo, de hecho es el patrono de todos los sacerdotes diocesanos, así que tenemos que ir viendo que estas lecturas nos van llevando a la importancia de guardar la ley, la importancia de cumplir el domingo, día del Señor. Pero vamos a seguir, aquí todavía hay dos detalles en esta acción del Señor. Entró a la sinagoga, como dije, pequeño espacio de reunión, pequeños grupos a reunirse. Allí no hacía falta un sacerdote. Un laico responsable, conocedor de la palabra, podía dirigir la reunión. La reunión consistía en que se invocaba la presencia del Señor, se cantaban salmos y luego se sacaba un rollo, un tomo de la ley de Dios. Recuerden que eran pergaminos. Pues ese día estaba Jesús en la sinagoga, como dije, recién llegado, venía del desierto. Venía a su casa, a Nazaret, a donde pues se crió. Y estando entonces allí, el encargado de la sinagoga solía permitir que si había un visitante o una persona distinguida o alguien especial, se le cedía, tómale tú el rollito, se le daban el rollo, y la persona pues desenrollaba el pergamino, algunas veces larguísimos, se escribía en piel de animal o en papiro también. Entonces, allí nos dice la lectura de Lucas, encontró parte del escrito del profeta Isaías, hermanos. Del profeta Isaías nos dice la palabra. Y lo interesante de esto es que comienza, y mira lo que dice esto. Mira lo que dice el profeta Isaías, siglos antes de Cristo. Recuerden que estas profecías fueron inspiradas por Dios siempre siglos antes de que acaeciera el evento o la señal o la manifestación del cielo. Y entonces comienza a leer y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia. Luego el Señor Jesús, enrollando nuevamente con mucha delicadeza, enrolló el pergamino, lo entregó al encargado. El encargado fue al armario, al lugar de colocarlo, se colocó donde iba. Y todo el mundo quedó en expectación, porque le tocaba entonces a la persona que leía interpretar lo que había leído. Y todo el mundo fijó los ojos sobre Jesús. Y Jesús se sentó, porque antiguamente se acostumbraba a que los maestros, a los conocedores de la palabra, los doctores, se sentaban para predicar. Era una señal también como de autoridad, por eso que ustedes ven que todavía los obispos tienen en su catedral una sede, que le llaman, esa es la sede del obispo, muchachos, ahí no, tú no te puedes sentar ahí, ese sillón es para el obispo, para cuando el obispo viene, esa es la sede. Entonces le llamaban también la cátedra, porque el obispo antiguamente impartía normas, decretos, etcétera, en su basílica, en su iglesia principal, en su catedral. Y lo hacía desde la iglesia y allí impartía o daba el decreto.
pero tenía un lugar especial, como dije, para sentarse. Pero el Señor, como todo maestro, maestro de maestro, se sentó. Y dice la palabra que todas las miradas fijas en Él. ¿Qué va a hacer este ahora? ¿Qué va a decir? Y, hermanos, con la solemnidad, yo me imagino, a mí me encanta este trozo. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de escuchar. Hermanos, esto tiene una profundidad increíble. Y te voy a decir algunas cosas porque digo que tiene profundidad increíble. Número uno, no os importa el orden que las digan, pero vamos a decir la número uno. Fíjate tú que ya Isaías había hecho una descripción de cómo sería el Mesías, cómo sería el Hijo de Dios, cómo sería el ungido, el enviado. Y decía, como dije ahorita que leíamos, evangelizar a los pobres, proclamar libertad a los ciegos, la vista, poner a los oprimidos, proclamar. Todo eso lo había iniciado Jesús, había empezado, estaba empezando su ministerio y ya estas cosas se estaban dando. Ese es el primer punto, que una profecía escrita, profetizado siglos antes, se da el encuentro, llegó, Él es la persona. Número dos, el gran evento de eventos que Jesús mismo pueda leer y luego me imagino de una reflexión, decir, ese de quien se está hablando Isaías, ese soy yo. Y ese, hermanos, ese soy yo, tiene un efecto y una profundidad increíble. Porque recuerda que Cristo, Jesús, cuando nace, nace con naturaleza humana. Mantiene su naturaleza divina, ¿verdad? Pero en todo humano, menos en el pecado. Entonces, Cristo, niñito, María lo educaba, José lo educaba. Y luego de los 12 años que sigue yendo a la sinagoga, sigue recibiendo instrucción, formación. Él oraba al Padre, se comunicaba con el Padre. Es decir, que él fue poco a poco descubriendo su misión. Y lo digo otra vez, Jesús fue poco a poco descubriendo su misión. La misión de que iba a ser redentor y que iba a morir crucificado en la cruz, no se la escribieron en la frente. Fue un proceso de años de estudio en la que él tuvo que discernir, analizar. Por eso dice el evangelista Lucas, que le llaman el evangelio de la oración, porque resalta las veces que Jesús iba, se apartaba a hacer oración para hablar con el Padre. Entonces quiere decir que en esos coloquios que tenía Jesús con el Padre, iba descubriendo, uniendo cabos, ¿verdad? Para decirlo simple, uniendo un cabo de aquí, uniendo un cabo de allá. Y entonces ese momento es magno, esto es grandioso. Cuando Jesús se atreve públicamente, solemnemente, un sábado en una asamblea ante un grupo de personas, decir, ese de quien se está hablando, ese soy yo. Con todas las consecuencias que sabemos finalmente que les trajo la muerte, para sintetizarlo en una sola palabra, la muerte. Claro, cuando hace esto, Nazaret era una ciudad buena, tranquila, gente agradable, gente sencilla, gente bonachona. Y Jesús allí fue muy bien acudido, muy bien acogido. Pero cuando fue a Judea y a otras naciones, con el orgullo, la soberbia que había en esas naciones, y en esa gente que se creían que sabían un poquito, pues miraban a Jesús y le oían despectivamente. Miraban así, ¿quién es esto? ¿Qué es esto? Hacen así como la gente que mira de arriba abajo, ¿verdad? En forma despectiva. Hay veces cuando uno quiere marcar algo despectivo, eso. Y hacen así y miran. ¿Qué va eso? Así miraban a Jesús en forma despectiva. Pero ¿quiénes eran? Los ricos, los sabios, los intelectuales. Por eso es que Cristo enfatiza siempre su preferencia por los marginados, porque los marginados, las viudas, los huérfanos, los niños, los pobres, los enfermos, es más,
en una sinagoga no podía entrar ninguna persona que tuviera un defecto físico. De ahí el evangelio del, creo que fue del manto del miércoles, del manco, del tullido, que estaba en la puerta de la sinagoga. Y Jesús llega y lo ve. Y lo primero que hace Jesús antes de hacer el milagro con el que estaba tullido de brazos, y la gente no entiende porque si no sabemos las escrituras, no saben el significado. Le dice, entra y póstrate en el medio. Y entra el manco y el tullido y se postró en el medio. Está el Señor violando una ley, pero una ley que va por encima, porque las leyes se escribieron para el hombre, no el hombre para las leyes, ¿verdad? Entonces, cuando entra, lo primero que hace es que entra y ahí rompe la ley, porque ha permitido que una persona con una enfermedad, porque antiguamente las enfermedades se atribuían a vida mala, esta o este, algo malo debió de haber realizado, porque mira la enfermedad, mira cómo Dios lo ha castigado, lo que le pasó al pobre Job, que lo dejó medio mundo por un hombre tan bueno, pues nada de bueno que sería, decían algunos, porque cuidado, mira todo lo que ha sufrido, mira cómo Dios lo ha zarandeado. Y no sabe usted la gracia que estaba adquiriendo ante los ojos de Dios. Así que entonces Jesús tiene preferencias, hermanos, y las tenemos nosotros que identificar. Las tenemos, porque si tú quieres parecerte al Señor, nosotros tenemos que copiar, ser imitadores, seguir al que se, por ejemplo, no me gusta usar, no voy a mencionar nombres, yo quiero seguir al artista tal o cual, o al político tal o cual, o al personaje que está últimamente, que a todo el mundo habla de él, lo quiero seguir. Pues mira, lo primero que hacemos es tratar de vestir como él, hablar como esa persona, parecernos a ellos en algo físico, me pinto el pelo, o me arreglo de aquí o de allá, para tener un trasunto de que me parezco en algo. Entonces, si tú y yo somos seguidores de Cristo, ¿qué vamos a copiar de Cristo? ¿Su pelo largo? No necesariamente creo que sea, ¿verdad? Es decir, pues me voy a dejar el pelo largo porque dicen que Cristo pues tenía el pelo. No, yo creo que hay otros valores, hay otras cosas profundas en las que tú y yo debemos de imitar y copiar para ser semejantes al Señor. Y nos toca a nosotros, hermanos, descubrirlo. Y mira como dice San Pablo, mira, date prisa que el tiempo apremia, hermanos. El tiempo apremia. Y como decimos en buen puertorriqueño, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Todavía hay personas que están diciendo en su mente, Padre, yo todavía estoy esperando a que me retire. Cuando yo me retire, usted verá todas las cosas que yo quiero hacer. Otros dicen, Padre, yo estoy esperando a que mis hijos se casen. Cuando se casen mis hijos, entonces yo voy a servir a la iglesia. No, Padre, yo estoy esperando a que tenga la casa que deseo, porque yo deseo una casa más grande. Padre, fíjese, esta casa es pequeña, yo quiero una casa grande. Pues cuando yo tenga mi casa grande, entonces yo voy a servir al Señor. ¡Tonto, necio! ¿No sabes tú que esta misma noche quizás te llamen? Y si te llaman, como dice la palabra, ¿en qué estado está tu alma? ¿Qué vas a llevar en tus manos? ¿Cuentas de CD? ¿Piezas de macramé? Y adornos, cuadros de cajiga, cuadros del pintor tal o cual. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, y los títulos! ¡Oh, no se digan los diplomas! Padre, yo tengo el doctorado tal. Padre, tengo mi pared llena de reconocimientos. Para nada te sirven los reconocimientos, hermanos. Con todo el respeto. Para nada. Tú puedes tener 20 paredes de reconocimientos y de premios en el plano humano, pero si no tengo el reconocimiento de Dios y el premio de Dios, no me sirve de nada. Basura es. Basura es. Y tenemos que tener en mente eso, hermanos, porque muchas veces nos enredamos. Satanás es astuto y es listo. Y busca, conoce, nos zarandea, sabe por dónde el huequito, sabe por qué endija entrar el mal en nosotros. Porque todos tenemos debilidades, tú y yo, y todos. Y Satanás sabe escudriñar. Y está 24-7, increíble, 24-7 pegado a uno, santo Dios. Noche, día, tarde y mañana.
Entonces, pues sabe. Entonces te entra la cosa que tal. Ay, pero en principio esto no es malo que yo haga tal o cual cosa. Esto no es malo que yo piense de esta o de esta otra forma. Esto no es malo que yo realice tal o cual cosa porque, no, en principio no es malo. Pero ¿qué consecuencias pueda llevarme a mí eso finalmente? ¿O a dónde me pueda a mí llevar esto finalmente? ¿O de qué yo me puedo desligar de las cosas de Dios, de mi Padre? Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Entonces hay que tener cuidado. Porque nada que me aleje del plan de Dios, Dios tiene un plan. Más que plan, tiene un proyecto. La palabra proyecto es mayor. Dios tiene un proyecto con cada uno de nosotros. En ese plan de salvación, tú estás allí. Y Dios quiere y espera algo de ti. Y tienes que realizarlo. Tienes que descubrirlo. El Señor hoy aquí nos da la palabra. No nos dice claramente cuando Él va, como dije ahorita, muestra el respeto a la ley. Va a la sinagoga, cumple con los mandatos. Es seleccionado para hacer una lectura. Y entonces allí tiene la valentía. Parece que ya el toque, el culmen llegó en el momento en que saca la fuerza y dice, de ese que se está hablando, ese soy yo. Ay, hermanos, si tú y yo pudiéramos decir en esta altura de nuestras vidas, esta es mi misión, esta es lo que el Señor espera. Todavía hay algunos que tenemos 30, 40, 50, 60 años. Ay, Señor, yo todos los días estoy esperando a que el Señor me diga qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Yo te digo, ay, hijita, que no se te vaya el tren. Porque si tienes 40, 70 años y todavía tú estás, Padre, yo todavía estoy esperando a ver qué es lo que el Señor quiere que yo realice con mi vida. Dios mío, o sea, eso o lo estás realizando y no te das cuenta, que puede ser eso también, eso hay que tenerlo, ¿verdad? Y hace falta que alguien con amor, con acogida, hijita, ven acá, si tú fuiste mamá, tuviste tus hijos, los criaste, trabajaste para ellos, te dedicaste a ellos, etcétera, etcétera. ¿Tú no crees que esa haya sido tu misión? ¿Ser madre? ¿Dar la acogida a tus hijos? ¿Lo hiciste hombres y mujeres de provecho? Van viendo que hay veces que, por eso es que en ese cuerpo místico de todos, todos tenemos que ser colaboradores, velar los unos por los otros. Porque esa persona que dice, yo todavía no sé qué el Señor quiere en mi vida, a lo mejor tú tu vida las has llevado según la voluntad de Dios, pero nadie te lo ha dicho. Porque tú te crees que tenías que pararte con un altoparlante en la plaza a gritar, Cristo viene, Cristo vive, aleluya. Y sí, hermanos, y no, y esos son talentos que el Señor los da a cuando Él quiere y como Él quiere y a quien Él quiere. Y muchas veces, hermanos, talentos pequeños, acciones pequeñas, tienen un significado y un valor para el Señor increíble, increíble. Te voy a dar un ejemplito para muestra un botón. Santa Teresita del Niño Jesús no cumplió sus 25 años en vida. Y Santa Teresita del Niño Jesús, unida a San Juan de San Francisco de Sales, que yo celebré misas todas las semanas y se me mezclan las lecturas. En una de las lecturas, creo que fue el viernes, se celebraba la fiesta de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, unido a Santa Teresita, una monja de clausura, una muchachita de menos de 25 años, ambos, San Francisco de Sales y Santa Teresita, son proclamados patrones de las misiones. Y Teresita no salió jamás de su convento. Y uno dice, óyeme, pero espera acá, para hacer misiones yo no tengo que montarme en un barco, no tengo que ir allá con los africanos, no tengo que ir allá a Nigeria, no tengo que ir allá a Corea, no tengo que ir a Rusia. No, Teresita no salió de su convento. Ah, pero era una mujer contemplativa de oración. Entonces quiere decir que la misión en ese proyecto de misional, la oración es necesaria también, no la podemos desechar. Ven cómo todo armoniza, cómo Dios cuando reparte sus talentos y los cumplimos cabalmente, hay una armonía, hay un balance perfecto. Pero cuando queremos imponer nuestra voluntad, ese balance se rompe. Si rompemos el balance de Dios, luego no digamos, Dios no me entiende, Dios es malo, Dios nos dejó, Dios no me escucha. Cuidado, si la metida de pata la diste tú. Generalmente nosotros somos los que obramos mal, hermanos. Tú y yo obramos mal.
hacemos cosas que no debimos haber hecho. Entonces, como la culpa es huérfana, pues hay que buscarle a alguien, echarle la culpa a alguien. Ah, Dios, Dios no me escucha, Dios no me oye. Cuidado, hermana. Cuidado, hermano, porque quizás los sordos, los que tenemos quizás sordera espiritual, somos nosotros. Pues resumiendo, les tengo aquí qué puntos, según estas lecturas, debemos nosotros de conservar para tratar de ver si somos un día merecedores de la vida eterna, merecedores del cielo, merecedores de esa gloria que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Y paréntesis, fíjate tú que Jesús amó tanto al pobre, al desválido, al hambriento, a la viuda, al huérfano, que en el día del juicio final, el Señor, hay ahí una promesa y hay también una advertencia. Y el Señor en esa promesa va a decir: tengo preparado un cielo eterno para aquellos que obraron el bien. ¿Cuándo, Señor? Cuando, Señor, unos irán a la izquierda y otros irán a la derecha. Y entonces vendrá la gran pregunta, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo. Hermano, esas son obras de misericordia. ¿Ven? Y son obras con las personas necesitadas. Y ese es el juicio. Mateo lo dice por boca del Señor. Vamos a ser medidos en el amor, en la caridad. ¿Cuánto hice por aquella y por aquel? ¿Cuánto hice de obra de misericordia, no de otras obras? Misericordia quiero y no sacrificios u otras cosas, bobadas humanas. Cuidado, hermanos, como dije ahorita, Satanás es astuto y podemos haber llevado una vida intachable, una vida hermosísima, pero ¿cuántos han caído desde lo alto, bien alto, bien alto, por descuidar la oración y alimentar el ego? Porque si el ego se alimenta y no se alimenta el espíritu, cuidado, hermanos. Cuidado, porque el alimento diario nuestro tiene que ser alimento para el espíritu, para el alma, no para el ego. Porque el ego se alimenta por sí solito, porque de todo nos creemos que somos un 4 de julio. De todo nos creemos que somos lo mejor del mundo. Dios mío, ante Dios, ¿qué somos? Pequeñas criaturitas, simples, sencillitas, que el Señor por misericordia, que el Señor por amor te ha dado un privilegio, te ha dado un talento, te ha dado unos detallitos, te ha dado unos regalitos porque te ama y quiere que tú seas colaborador. Hermanos, no te apartes. Cuidado siempre en tu vida cuando te toque hacer selección. Y ya con esto termino. Cuando te toque en tu vida hacer selección, cuidado, hermanos, siempre tu selección debe ser para las cosas del cielo. En primera selección, en primer choice, las cosas del cielo, las cosas de Dios. Dios lo dice, yo primero, y lo dice en el Evangelio, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Primero es Dios, en primer lugar. Después, todas las cosas que yo quiera y pueda realizar en mi vida, las voy a realizar cónsonas a la voluntad del Señor. Si no es voluntad de Dios y yo me vuelo, me olfateo, que eso me aísla, me separa, me distrae, vamos a la palabra más, me distrae de mi función o de mis deberes como ciudadano, como laico, como cristiano, pues debo entonces decir, espérate, déjame tener cuidado porque esto me está separando. Así que miren, María Santísima, vela 24/7, porque me atrevo a decirles algo de la Virgen. Una vez escuchaba a una persona muy amante de la Virgen, un predicador muy hermoso, y entonces una vez decía él en su predicación, que quizás aquí lo sepan de quién voy a hablar, pero no voy a mencionar el nombre del padre, pero muy conocido. Este padre decía, bueno, si Dios habla de un cuerpo
y en el cuerpo somos todos nosotros y Cristo es cabeza, decía este predicador, pues María Santísima es el cuello. Mira qué cosa linda. María Santísima, de ese cuerpo místico, María es el cuello. Mira tú qué pensamiento tan bonito de ese sacerdote decir, pues muy bien, el cuerpo, cabeza, cuerpo, miembros. Pero María viene a ocupar el cuello. Y fíjate tú que el cuello es parte indispensable para que esta cabeza pueda, ¿verdad?, tener el los movimientos necesarios. Qué hermoso es reconocer el valor, la grandeza que tiene María Santísima, hermanos. Nunca, nunca, nunca la neguemos. Porque estamos viviendo en unos tiempos donde hablar de la Virgen como que me da cosa, padre. Ah, porque ahora, padre, el ecumenismo. Falso ecumenismo, hermanos, cuidado. El verdadero y único ecumenismo es aquel que atrae a otros a mi fe. No es yo un ecumenismo en la que yo me siento a negociar y viene aquella, el hindú aquel o viene el mahometano aquel, me dice, bueno, si le quitas esto a la misa, podemos negociar. Y viene el otro y dice, si de los siete sacramentos modificas esto, pudiéramos negociar. Y viene el otro, qué bonito, ¿eso es ecumenismo? No, eso no es ecumenismo. San Juan bien claro lo dice, un solo Señor, un solo Dios y un solo bautismo. Y el ecumenismo verdadero es atraer para que la gracia del Espíritu Santo toque esas religiones que no son ni cristianas en su mayoría, pero son de millones de adeptos. Que vengan y no es a negociar. Cuidado si en algún momento surgiera una proclamación, un anuncio, un comunicado, un decreto donde se diga que la Iglesia Católica se ha unido con tal o cual religión que no es católica y que tenemos entonces que dejar de hacer esto o aquello. Sea anatema, dice la palabra del Señor, aquel que se atreva a cambiar una tilde, una frase, un puntito de la palabra de Dios, sea anatema. Y aquel que no siga la tradición de 21 siglos de la Iglesia, también, cuidado, no podemos echar al zafacón 21 siglos de historia por querer complacer a un grupito. ¡No! Que se unan ellos a nosotros, y lo digo con amor y con respeto. Somos católicos y a mucha honra, hermanos. Y tenemos 21 siglos, sí, sí. No se puede echar por la borda 21 siglos de historia, caramba. 21 siglos de sufrimiento, de lágrimas, de montones de personas que han derramado su sangre por defender la verdad. Y ahora venir la hora a desechar porque hay un grupo de personas que están tratando de ver cómo convergen, cómo unen religiones grandiosas. ¿Para qué, hermanos? ¿A quién van a adorar? ¿Van a dejar de adorar a su Dios, a su ídolo? ¡No! Entonces, ¿qué va a pasar con la misa? Si nos trastocan la misa, ¿dónde vamos con la misa, hermanos? Cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado con todas estas cosas, hermanos. El que tenga oídos que oiga, el que tenga un corazón que sienta, el que tenga ojos que vea. Ahí Satanás está revoloteándose porque sabe que le queda poco tiempo. Se está revoloteando porque Fátima está encima. Santa Faustina, todo lo que habló está ahí. León XIII, aquella gran visión de León XIII en la que el Satanás le pedía a Dios permiso que le concediera 100 años. Para él destruir la Iglesia Católica. Y estos son los 100 años que hemos visto que Satanás le cede. Perdón, Dios le cedió el tiempo. Entonces de ahí fue que surgió la famosa oración de San Miguel Arcángel. El Papa quedó tan conmocionado, quedó tan así que ese día, excelencia, ¿qué le pasa? Es que no puedo hablar, es que he tenido una visión, es que no puede. Y estaba que creían que se moría el Papa con la visión que había visto de la lucha, la pugna entre Dios y el demonio. Y era que le pedía 100 años. Estos son los 100 años, hermano, ya acabaron los 100 años. Estamos ya viviendo una chiripa. Entonces, hermano, ¿por qué es que vino la oración de San Miguel? Para eso, defiéndonos contra la batalla del mal. ¿Y qué hizo la iglesia? En un momento dado, después de Vaticano II, ¡pum!, para el lado, la quitó. Suerte que aquí la rezan. Qué bueno, hermano.
y mil cosas pudiéramos decir, pero miren, resumiendo, estamos en la verdadera fe. Nosotros tenemos la palabra, porque si otras religiones tienen una Biblia, la tienen gracias a los cristianos católicos, que fuimos los primeros en tener, en conservar esos rollos, esos pergaminos y luego ser traducidos. Y luego, claro, habrán hecho mil añadiduras, pero se debe a la gracia, a la inspiración que sintieron los primeros cristianos del primer siglo, hermanos. No, una cosa es una cosa, amor, amistad, respeto es una cosa, pero entregar tu iglesia, entregar tu verdad, entregar tu fe, jamás. Amistad sí, respeto sí, respeto, mucho respeto. Y mucho amor por nuestros hermanitos, por nuestros hermanos separados y los que no son que no creen tampoco en Dios. Pero hermanos, en el momento de la verdad, no, firmes hasta el final. Que así con la ayuda de María Santísima, la llena de gracia, nos ayude y nos llene de su poder, de su gracia y de su amor. Que así sea. Amén. Para el Señor la gloria, para el Señor. Para el Señor. Nos ponemos ahora en pie, hermanos, y vamos a hacer proclamación de lo que somos. El credo es lo que yo creo. Yo soy cristiano y el credo recoge las verdades fundamentales que todo cristiano debemos de conocer, imitar y seguir y tratar de aplicar para ver si nos ganamos una vez el cielo. El libro, para seguirlo en el mismo orden que va el libro del credo, para no decir una palabra antes o después. ¿Dónde está la estrellita? Una de las estrellitas al principio. La primera estrellita que tienes, ahí está el ordinario de la misa. Muchas gracias. Cuenta que la tito mío. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La vida eterna, la nueva Jerusalén, la gloria. Todos esos nombres es para un mismo sitio. Gozar, eso que dice la palabra, que ni ojo vio, ni oído ha escuchado aquello que el Señor tiene preparado para los que le amamos en espíritu y en verdad. Logremos alcanzar esa meta. Y ahora vamos a presentarle al Señor nuestras peticiones y para cada una de ellas vamos a decir la siguiente petición. ¿Cuál es?
Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, por la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, para que con espíritu misionero haga oír su voz profética, enseñando a los hombres lo que contempla en la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, por los que han recibido la misión de presidir las comunidades cristianas y por todos los que formamos la Iglesia de Cristo, para que con nuestro gozo en el Señor sea nuestra fortaleza y sus palabras sean nuestra vida. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, por nuestro mundo golpeado por el egoísmo, la incomprensión, las guerras, para que la libertad, la justicia y la paz sean gozosa realidad. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, por los que anuncian la buena noticia a los pobres, a los cautivos, a los que no conocen a Dios, para que el Espíritu les dé audacia, perseverancia y mucha comprensión. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, por los que están terminando los días de su vida mortal, para que confíen en la misericordia de Dios y Él los acoja en su reino. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, por cada uno de nosotros, para que la celebración de la Eucaristía avive en nosotros y en nuestro interior los mismos sentimientos de Cristo y seamos sensibles con el sufrimiento de nuestros hermanos. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Tenemos una intención muy personal. Oremos por Venezuela, para que el Señor derrame su amor y su misericordia sobre esos hermanos y reine la paz y la justicia. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por la Jornada de la Juventud que se celebra en Panamá, para que el Señor descienda sobre su Espíritu Santo sobre los jóvenes, futuro de nuestra patria, del mundo entero, y abran los ojos a Dios, no al mundo, y sigan a Cristo, no al mundo, para la gloria de Dios. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermano, por cada uno de nosotros, para que la Eucaristía en la que vive en nosotros, en nuestro interior, los mismos sentimientos de Cristo y seamos sensibles en el sufrimiento con nuestros hermanos. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Ahora, hermano, en silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Escucha, Padre de bondad, estas nuestras peticiones que humildemente colocamos en manos de María Santísima, sabiendo que ella presenta a su Hijo y su Hijo al Padre. Te damos gracias por todas aquellas intenciones que sean concedidas por mediación de ella, la llena de gracia. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. Nos sentamos, hermanos, cantamos. Y nos preparamos para las ofrendas del pan y del vino y las tuyas, fruto de tu trabajo y esfuerzo.
la Virgen. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Gracias. Santo es, Santo es.
Hermanos, atentos, vamos a ser partícipes de un misterio, un milagro. Este poco de pan y vino van a convertirse en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alimento para ti, alimento para mí, para la vida eterna, que así sea. Amén. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, esto es un misterio. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día del Señor, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con nuestro Papa Francisco, con nuestro Papa Emérito Benedicto, con nuestro Obispo Roberto, y así con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Aquí hago un paréntesis en silencio para que cada uno pida por sus seres amados difuntos.
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, Santa Bernaldita, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté en cada corazón de ustedes. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos trae la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, un pequeño aviso: si alguna persona, por la razón que sea, no está preparada, preparado para recibir la comunión, es decir, la Eucaristía, la hostia, puede hacer comunión espiritual. Y en una comunión espiritual también se reciben gracias y bendiciones especiales y se hace con fe y con humildad. Que así sea. Amén. Cuerpo de Cristo, guarda mi alma para la vida eterna. Amén.
a nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, les pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Thank you.
Me dicen esto. Como tú quieras, como tú quieras hacerlo. Está bien. Nos ponemos en pie, hermanos, para hacer nuestra tercera y última oración de la Santa Misa. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con este don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Vamos a escuchar a nuestro hermano Eduardo, que tiene un mensaje importante para nosotros. Muy buenas tardes. Primero, felicidades a todos por una misa increíblemente hermosa. Hoy vengo a traerles algo que considero muy importante. Y les vengo a hablar sobre nuestra comunicación con Dios. Y para hacer eso, permítanme darle un poquito de mi propia historia. Yo tengo unos 28 primos, quizás más. Pero hay uno de ellos, un primo lejano, que con él tengo una gran intimidad. Porque por más de 60 años he mantenido una muy buena comunicación con él. Y casi semanalmente, si yo no lo llamo a él, él me llama. Para saber solamente cómo estamos y qué ha pasado. Para preocuparnos el uno por el otro. Y eso ha producido que sea el primo preferido, por decirlo así. Ahora veamos cómo es nuestra comunicación con Dios. Y cualquier semejanza es pura coincidencia. Pero yo siempre, toda la vida, me consideré un hombre bueno. Yo no hago daño a nadie. Yo trato de hacer el bien a todos. Yo asisto a misa cada domingo. En adición, los sacramentos los frecuento. Oiga, yo soy un buen católico. Y con eso cualquiera puede vivir. Un buen día se me ocurrió asistir a unos ejercicios espirituales de San Ignacio. Y ahí me di cuenta que me faltaba intimidad con Dios. La intimidad que tenía con mi primo versus los otros primos, al compararla con Dios, me encontré que Dios era como cualquiera de los otros primos. Que él disparaba para acá, pero que yo tenía algo que no pasaba. En los ejercicios espirituales aprendí a escucharlo. A diferencia de la comunicación con mi primo preferido, a quien yo hablaba y escuchaba, con Dios solamente mantenía silencio, pensaba y escuchaba. Poco a poco fui manteniendo esa comunicación diferente pero extraordinaria, en la cual podía identificar su voz de todos los demás sonidos que normalmente tengo en la cabeza. Podía discernir qué es lo que quería el Señor de mí. Y podía identificarlo plenamente por la gran paz que sentía.
una paz diferente, una paz que solamente Dios puede dar. Y es que desde pequeños sabemos que al cuerpo humano hay que ejercitarlo, y cuando se siente enfermo hay que darle medicinas y hay que atenderlo y hay que cuidarlo. Y eso es bueno porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La realidad es que no le damos la misma atención a nuestro espíritu. Y nosotros somos espíritus viviendo en un cuerpo humano. Nuestra parte inmortal es el espíritu. Y no lo ejercitamos ni lo cuidamos de la misma manera. Entonces, por eso es indispensable unos ejercicios espirituales en los cuales tú puedas tener una comunicación consciente y creciente y puedas mantenerla. Porque ahí es donde está la paz. Por ese motivo, yo vengo a invitarlos porque les traigo una buena noticia. La Casa Padre Fernando, que ha sido tradicionalmente la Casa de Renovación Conyugal por más de 25 años, este año se está abriendo para tener los ejercicios espirituales de San Ignacio de forma habitual, abierta, para que todos podamos asistir, para que no sea por invitación, sino que cualquiera de nosotros que quiera ir, pueda ir. Cada mes tendremos unos ejercicios espirituales. Y este febrero, del 6 al 10, vamos a tener los primeros. Son 4 días. Empezamos el miércoles sobre las 7 de la noche y estaremos allí jueves, viernes, sábado y domingo. Alguien me ha dicho, es que yo trabajo, yo no puedo ir jueves y viernes, no puedo faltar. Y yo le digo, piensa que si te enfermas faltas la semana entera a tu trabajo y nadie dice nada. Piensa que faltar el jueves y el viernes quizás sea la mejor inversión de tu vida, porque tener intimidad con Dios es el anhelo de nuestro espíritu toda la vida y no lo conseguimos. Invierte en 4 días. Invierte solamente $125 donde vas a tener habitación privada, donde vas a tener todos los desayunos, almuerzos y cenas, 8 meriendas y todos los materiales que necesitamos por $125. Pero les quiero decir algo más. Estamos creando el Club Amigos de Puerto Rico. Y no es un club social. Somos verdaderamente amigos de Puerto Rico. Porque lo que queremos es abrir la casa donde tenemos, además de los ejercicios espirituales, tenemos el taller de sanación Encuéntrate, que es un taller que sana todos los remordimientos, todos los resentimientos, todos los bloqueos que tenemos de toda nuestra vida, de todas las cosas que nos han pasado, y abre nuestras venas para que pueda fluir la gracia de Dios plenamente, para que podamos sumar adecuadamente. Tenemos que primero salir de todo el peso que tenemos, y eso lo hace el taller Encuéntrate,
Y tenemos adicionalmente a eso Renovación Conyugal, que el taller para parejas, increíble, logra una comunicación estupenda entre el matrimonio y hace que los matrimonios se conserven y vivan felices. Pues todo eso lo vamos a tener por solamente $20 por persona, por tanda. Tan pronto logremos el mínimo necesario de 2.500 donantes. ¿Qué vamos a donar? $10 mensuales. Con $10 mensuales, nosotros vamos a lograr que todos los que tienen menos que nosotros puedan asistir a estas tandas por solamente $20. Y les confieso que los $20 es para que ellos se sientan comprometidos. Así que los animo. Primero los invito a estos ejercicios espirituales que vienen el día 6. Yo cuando llegué esta mañana tenía 21 espacios, ya ando por 13. Invito a 13, pero los que no, para marzo, para abril, para mayo, cuando ustedes quieran. Los invito a que en mayo vamos a tener el taller de sanación. Y lo único que yo les pido es que, mire, anote mi teléfono. Anótelo aunque sea en la mente porque es bien fácil. Y se lo voy a repetir 3 veces. Mi celular es el 787-225-4300. 225-4300. 225-4300. Usted me envía el nombre de la persona que vaya a participar, sea usted o sea alguien a quien usted le interese. Sea usted mensajero de este mensaje. Envíeme a todas las personas que usted quiera el nombre, el número celular de la persona que usted va a enviar o de usted y el email de esa persona o de usted. Con eso solamente yo le garantizo que yo le consigo una habitación privada. Por supuesto que tengo fichas aquí, voy a estar en esta puerta, los que deseen llenar su ficha ahora, eso es preferible. Así que voy a estar en esta puerta. Le doy las gracias por aguantarme tanto. Así que, amén. La Casa Fernando queda en Caguas, en el barrio Tomás de Castro 2, a 30 minutos de distancia de cualquier parte del área metropolitana. Eduardo Silva. Gracias a nuestro hermano Silva por esa información. Le invito a llevarse las dos parroquiales para tener la vida parroquial. Hay dos puntos. Las clases de Apocalipsis que va a dar Lili va a ser el 7 de febrero. Así que le invitamos a aquellos hermanos que interese conocer y profundizar su fe, venir aquí el 7 de febrero para conocer y tener un encuentro con Cristo. También queremos, yo no sé si taquilla para el Festival del Amor y la Amistad. Ahí está disponible en la oficina. Lo esperan con los brazos abiertos, bailen, gocen y bailen tango. Y el retiro para matrimonios que tienen hijos o pareja o personas. El retiro del 23 de febrero de 7:30 a 7:30 de la noche. Va a estar aquí también disponible en la oficina. Así que los que quieren inscribirse para el bailable del amor y la amistad, vaya a la oficina. El retiro para matrimonio con hijos, para adentrarnos en ocultar la voz del Señor, también va a estar disponible en la oficina. Es importante que se anoten y participen, porque eso le da herramientas a ustedes para
bregar con la situación de día a día y como un cristiano, dentro de su experiencia, mirando, escuchando la voz del Señor, puede hacer su vida agradable y placentera. Y usted es el de lo ordinario, lo extraordinario. Así que te esperamos. También el taller de oración y vida comenzará el 4 de febrero en la Casa Centro de 7 a 9. Taller de oración y vida comenzará el 4 de febrero en la Casa Centro de 7 a 9. Y no por último, y ser el menos importante, tenemos el desayuno de oración, que será el 2 de febrero. Lo invitado es Orlando Francisco, el Boricharro. ¿Saben quién es? Dos o tres, a mí te dijeron que no. Él es un corista del Magnífica, ¿verdad? Del coro Magnífica. Y el testimonio que va a dar él y su esposa. Va a haber canciones dedicadas al amor. Y la charla va a girar. Todos sabemos querer, pero pocos sabemos. La sabemos, pero no la aplicamos. Ahí vamos. Así que ese taller de oración va girado en eso. Y sería bueno que asistamos, porque hay veces que tú dices, me quiere mucho, pero no sé para qué me quiere, pero ahí vamos. Y amar es diferente. Ese deseo de oración, vamos a entender un poquito más qué es querer y qué es amar. Y el Flori te está esperando con los brazos abiertos en donde viene el refresco, y el motivo son nada menos ni nada más que $15. Así que arriba corazones, como dice Ruth Fernández. Entonces, no por último, menos importante, viene el menú. Hoy le toca al niñito Jesús. No sé si hay, estaba bueno la crema, había o hay harina de maíz, sándwich de mezcla y varias frituras hechas aquí, buenísima. El almuerzo, bien típico puertorriqueño, arroz con pollo y habichuela guisada y amarillo. Y el que no le gusta todo eso, por medio peso, bueno, por medio peso no, por 5 pesos. No. 6 pesos vale el arroz con pollo, habichuela guisada y amarillo. Pero por 5 pesos le vamos a dar sopa de gandules con bolitas de plátanos. O sea que son muchas bolitas que nos echan. ¿Viste? Y la bebida, café, jugo y postre surtido, que son unos quesitos deliciosos. Parece unos torpedos, pero son buenísimos. Son grandes, no son chiquititos. Cuando yo fui a comprar uno, le daba un quesito y yo dije, me comí el café, ¿por poco se me viene el café? Porque dejé la mitad para el otro día. Pero están riquísimos, hechos por una hermana nuestra joven, que es del grupo de ella, ¿cómo es? Del grupo que también baila, danza, hace su don, presta su don para nosotros aquí, y ese postre lo hace con mucho amor y mucho cariño y con mucho sabor. Buenísimo. No se vaya sin comprarlo, porque se va a lamentar no haberlo probado. Así que yo se lo dije, ya sabe. Queremos agradecer al Padre Manuel, que está con nosotros. Gracias por compartir esta Eucaristía con nosotros y darnos el pan de vida, que es la palabra de Dios. Que pase una bonita semana junto con Jesús y María. Amén. Ah, vamos a hacer la oración, Padre. La bendición. Padre. La bendición. El. Sí. Busquen en su boletín la oración. Oración a María de la Buena Esperanza. Oh Señora mía, oh Madre mía, Virgen de la Buena Esperanza, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto,
Te consagro a su alma con sus pensamientos, deseos y sentimientos, su cuerpo con sus ojos, sus oídos, su lengua, sus manos, sus pies, su corazón, en una palabra, todo su ser. Ya que es tuyo, oh Madre de bondad, guárdalo, defiéndelo y utilízalo como instrumento y posesión tuya. Tu divino Hijo me ha concedido de ser madre. Y así como yo cuido de la salud corporal de mi Hijo, te prometo, Madre, cuidar de su vida espiritual. Siempre unido a Dios, bajo tu maternal patrocinio. Amén. ¿Ya? ¿Algún otro aviso? Estamos. Bueno, pues y antes de salir, pues, siempre la gratitud a todos los ministerios que hacen posible tan linda misa, el Ministerio de Música, que han cantado y tocado precioso, los que lo sugieren, los que están con los manteles, con los paños, todos esos son talentos que el Señor deposita y hay que agradecerle. Y vamos todos a unirlos todos en un solo aplauso a todos esos ministerios que han hecho posible esta santa misa. Y vamos entonces ahora a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se derrame sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus seres amados y les acompañe siempre. Amén. El Señor nos envía con la fuerza de la Eucaristía y nos confía una misión. A nosotros corresponde el trabajo y la dedicación para que se cumpla en el mundo el plan de Dios Padre. Hermanos, no podemos sin la paz del Señor. Demos gracias a Dios.